Entonces vamos a iniciar el día de hoy con lo que son instalaciones eléctricas de baja tensión. Vamos a ver lo que son el procedimiento para dimensionar cargas residenciales. A esto me refiero, ¿a qué le pasa a un centro de transformación cuando le va a entrar una nueva carga, sea de carácter residencial o comercial? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a sus viviendas, ¿no es cierto?, se dota de suministro eléctrico desde un centro de transformación, y si ustedes van a analizar el centro de transformación, este como tal abastece a 20, 15 viviendas. Entonces, ¿qué pasa si un usuario determinado, ¿no es cierto?, en un lote como tal se va a construir una nueva vivienda y requiere de un medidor eléctrico, ¿sí?, un nuevo servicio? Se debe hacer un estudio en particular donde se demuestre que el transformador actual soporta una nueva carga o que se lo debe cambiar. Entonces, para eso se deben seguir los siguientes procedimientos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el procedimiento para determinar si un transformador soporta o no una nueva carga de carácter residencial o comercial? En primera instancia, se debe analizar el estudio de cargas, donde se haga un análisis de las cargas nuevas que entran al transformador y de las ya existentes. Se debe hacer un levantamiento del lugar a analizar, o a lo que se refiere un croquis de ubicación, donde está el centro de transformación y donde va a estar la nueva vivienda proyectada. Se debe efectuar una medición de cargabilidad del transformador donde ingresará un nuevo usuario, ¿sí?, en una hora pico, puede ser 7 de la noche. Se mide lo que es corriente y voltaje, ¿sí? Se mide lo que es corriente y voltaje tanto a la salida o en los bornes de salida del transformador como en el punto desde donde se hará la derivación para su acometida del nuevo usuario. Se debe determinar el cálculo de las caídas de tensión, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con la selección de coeficientes de acuerdo a la normativa de construcción, ¿sí?, dependiendo del tipo de usuario que seleccionemos. Como hemos visto, hay usuarios tipo A, B, C, etc. Finalmente, la construcción de una memoria técnica que está comprendida de algunos elementos que lo explicaremos y acompañada de un presupuesto. Entonces, como ejemplo de aplicación para el día de hoy, vamos a analizar el siguiente caso. A un transformador que actualmente dota de suministro eléctrico a 20 usuarios, se incorporará una nueva carga, ¿sí?, una nueva vivienda, por lo que se debe determinar si el transformador dispone de capacidad para que pueda incorporarse una nueva carga, ¿sí? El número del transformador para analizar va a ser el 16620, y las nuevas cargas que van a entrar al transformador son las cargas de esta vivienda, que las proyecto aquí, es una vivienda de dos plantas. En la planta 1 va a haber dos circuitos de iluminación, dos circuitos de toma corrientes, dos cargas especiales, una ducha y una cocina de inducción. En la planta alta va a haber dos circuitos de iluminación, dos circuitos de toma corrientes y dos cargas especiales que representan a una ducha. En este momento les comparto al grupo de WhatsApp, la hoja de cálculo con la que vamos a trabajar para que ustedes también puedan ir analizando. Esperen un momento, por favor, hasta compartirles. ¿Me confirman si les llegó la lámina que acabo de enviar?
Sí, ingeniero, sí. Ya. Bájenla y desbloqueen las, no desbloqueen, sino hagan visible unas celdas que están ocultas. Entonces, miren, para este caso, vamos a proyectar la vivienda de acuerdo a los factores de demanda ya proyectada. Entonces, voy a regresar a la diapositiva. Entonces, miren, en el ejemplo que les había enviado en este momento, tienen ustedes en la lámina número 1 que dice cuadro de cargas. Si ustedes pueden apreciar, si ustedes me confirman si pueden ver ahí la lámina como tal. Sí, sí se ve la hoja de Excel. Se ve la hoja. Ya, miren. Ya. Entonces, en la primera lámina que se refiere al cuadro de cargas, nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? El análisis de cuánto es la carga instalada, que para este caso representaría al valor de la carga instalada por el factor de demanda. ¿Sí? Automáticamente me va a dar el valor ya programado ahí, ¿no es cierto? Arrastramos y se recalcula automáticamente. Similar caso para el siguiente tablero de distribución. Entonces, como ustedes pueden ver, hasta ahí, ¿no es cierto? Tenemos qué cosa instalado por fase. Una corriente de 22,14 en la fase A, una corriente de 22,52 en la fase B. Para el primer departamento, la planta baja, ¿no es cierto? Una corriente de 12,06 y una de 12,39 para la planta alta. Entonces, ahora procedemos a analizar la demanda máxima sin cargas especiales que va a tener cada uno de los dos circuitos, que es la sumatoria, ¿no es cierto? La demanda máxima, ¿sí? Pero sin considerar las cargas especiales hasta este momento. Ahora, el factor de coincidencia para este circuito sin las cargas especiales va a ser de 0,70 y la demanda máxima diversificada sin cargas especiales va a ser igual a 1,63 kilowatts. Ahora, la demanda de las duchas eléctricas sería, ¿qué cosa? La sumatoria de las tres duchas, ¿no es cierto? La demanda máxima. Y la de la cocina de inducción, la demanda máxima. A factor de potencia 0,92, procedo a hacer la sumatoria de las cargas especiales más la demanda máxima diversificada, calculada sin cargas especiales, y me da que esta vivienda va a representar un consumo de 5,76 kVA, ¿sí? O 5,762 volt amperes. Pero para manejar mejor, vamos a trabajar en kVA. 5,76 kVA. Entonces, por simple inspección, yo digo que el breaker para proteger este tablero de medición va a ser un breaker de 50 amperios, dos polos, y el conductor, ¿no es cierto?, va a ser el que podemos apreciar en la lámina. ¿Sí? Conductor múltiplex 3 por número 4. Bien, una vez que yo determino eso, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o podemos continuar. Lo que es la protección y la cometida de acá, eso queda después para que usted lo analice. Entonces, por simple inspección, hasta aquí, ¿qué sería? Una protección de 10 amperes, un polo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué sería? 10 amperes, un polo, lo mismo. Aquí, ¿qué sería en tomas especiales? Una protección de 20 amperes, un polo. Dos polos, perdón. Acá, ¿cuál?
0,92, obtengo que... Entonces, miren, hasta aquí yo he determinado... ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, sí, sí. Sí, ingeniero. Ya miren, hasta aquí he determinado que para esta vivienda nueva que voy a construir, ¿no es cierto? Y se la va a alimentar desde el transformador que les había... Déjenme anotar el transformador para luego trabajar. Les había dicho que vamos a trabajar desde el transformador 16620. Entonces, hasta yo he determinado que esa nueva vivienda va a tener un consumo, ¿no es cierto?, de 5.16 kVA, o es lo que le representa al transformador. Entonces, luego de eso, ¿qué tengo que hacer? El levantamiento del lugar, analizar, o el croquis del lugar. Para ello, ¿qué hacemos? Nuevamente, voy a regresar. Y voy a ir a qué cosa, al geoportal, ¿no es cierto?, de la empresa eléctrica, que ustedes ya me imagino deben saberlo utilizar. Me confirman si se puede ver, me confirman si se puede ver hasta ahí la pantalla. Sí. Ya, entonces recuerden que ahí vamos a este punto y ponemos transformador. Colocamos el número de transformador, que va a ser en este caso el 16620. ¿Sí? Damos un enter. Y él nos arroja al transformador como tal. Entonces, miren, de ahí, ¿qué hago yo? De ahí voy a esta pestaña de acá y desactivo, en este caso, los tramos de media tensión, que a mí es lo que no me interesa en este caso, tramos de media tensión ni de baja tensión. Subterráneo. Disminuyo un poco. Y ahí tengo mi transformador, miren, el 16620, que alimenta a qué cosa. A estos usuarios de aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, no. Ya, a este transformador de aquí, miren. Entonces, si yo doy un clic aquí, él me dice que es un transformador de 15 kVA. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito saber yo? Necesito saber cuántos usuarios alimenta este transformador. ¿Cómo hago eso? Voy hacia acá. ¿Cierto? Voy hacia ahí. Y como podemos ver, se determina que este transformador, ¿qué cosa alimenta? Es un transformador, no sé si me confirman si se ve. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, es un transformador que alimenta, ¿qué cosa? Alimenta 18 clientes y es una potencia de 15 kVA. Entonces, ahora, ¿qué hago para saber exactamente el croquis de ubicación? ¿Sí? Para saber nuevamente, ¿qué hago? Disminuyo un poco la pantalla como tal. Y ustedes pueden ver, por simple inspección, podemos analizar, ¿no es cierto? Miren, podemos ver que aquí hay una partición de circuito, ¿no es cierto? Este medidor de aquí no entra. Y tendríamos, ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos medidores eran? ¿15? 18. Ya. Vamos hasta ahí. ¿Cuántos íbamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay que ubicarnos. Aquí es partición de circuito 14. 15. ¿Sí? 15. Ya.
Ya, mira. Entonces, una vez que yo hago eso, que ahí se puede, me confirman si se puede ver lo que estoy proyectando. Ya. Miren, de ahí voy a seleccionar. En seleccionar, me ubico en seleccionar por polígono y selecciono punto de carga, protección dinámica no, transformador de distribución, estructura ni poste, no me interesa. Selecciono por polígono. Hago a un lado esto. Y como pueden apreciar, empiezo a seleccionar el área de interés de lo que se puede ver que alimenta este transformador. Vamos a ver si sale. Ya miren, este transformador en total tiene 15 usuarios. Algo que me faltó seleccionar son, voy a seleccionar de nuevo porque me faltó seleccionar luminarias. ¿Sí? Porque ustedes en el estudio que tienen que hacer, tienen que considerar si hay luminarias. Entonces lo que me interesa es punto de carga, luminaria, transformador de distribución. Nuevamente procedo a trazar mi polígono. Y podemos apreciar que ahí tenemos, no tenemos luminarias, al parecer no tenemos. Luego de eso procedemos a hacer el siguiente análisis, que es crear capa. Vamos a poner ejemplo. Podemos ver los medidores que este transformador abastece como tal. Entonces, miren, en este punto vamos a empezar a trabajar en la siguiente configuración. Antes de eso, déjenme hacer un análisis. ¿Qué está pasando? Que no selecciona las luminarias. Si ustedes pueden ver, vamos a tener una luminaria aquí. Vamos a tener otra luminaria acá, que son de 150 vatios. Otra luminaria. ¿Hay algún problema que el visor no me está seleccionando? Vamos a dejar activado poste, transformador, protección dinámica, luminaria. Pero aquí hay un problema que no me la está activando como tal. Bien, vamos a proceder de nuevo a trazar el polígono para corroborar si no nos va a tocar sacar de forma independiente cada vamos a crear una capa, hasta la vamos a poner ejemplo 2. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Se me selecciona, miren, de color azul todos los postes, ¿sí? Por los cuales hay recorrido de este
transformador, ¿no es cierto? Entonces, viene, este transformador alimenta estos medidores que ustedes pueden apreciar, y aparte de eso tenemos instalado, miren, en la lumina, en el poste número 63353, una luminaria. En este poste tenemos otra luminaria, en este poste tenemos otra luminaria, en este poste otra luminaria, o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luminarias. Como tal. Entonces, miren, para este caso, vamos a hacer el análisis. Regreso, ¿no es cierto? A mí, voy a regresar a mi plantilla número 2 que les había preparado. Ahora vamos a ir hacia acá, hacia la número 2. Vamos a quitar esta plantilla que tenemos ahí y vamos a colocar la captura de pantalla de lo que estamos viendo en este momento. ¿No es cierto? Entonces, mi circuito como tal me confirma si se puede ver ahí lo que estoy proyectando. Sí se ve, ingeniero. Mira, entonces mi circuito como tal es el que apreciamos en la lámina, ¿no es cierto? Centro de transformación, número de medidores y luminarias que abastece este transformador. Entonces, voy a regresar a la lámina para la siguiente etapa. Hasta ahí tenemos el croquis de ubicación, ¿no es cierto? Cómo está conformado mi circuito. ¿Me confirman si se ve la lámina? ¿Me confirman si se ve la lámina? Sí se ve la lámina. Sí se ve. Ahí tenemos el croquis de ubicación, pero para que quede algo más aceptable en el croquis de ubicación, si se pueden dar cuenta, me olvidé de activar calles. ¿Cierto? Me olvidé de activar, ¿qué cosa? Calles y predios. Si yo activo lo que podemos apreciar en pantalla, podemos ver ya las calles y predios como tal. Entonces regreso a mi ejemplo que estaba proyectando. Pero en un momento, ya. Entonces miren, voy a eliminar el que tenía y voy a colocar este nuevo que tenemos ya con predios. ¿Me confirman si se ve ahí? Sí, está bien. Sí, genial. Ya, miren. Entonces ahí yo tengo qué cosa, construido, ¿no es cierto?, mi transformador y cuántos usuarios ese transformador alimenta. Y aparte de cuántos usuarios, cuántas luminarias. Hasta ahí construido, hasta ahí está construido el croquis de ubicación, ¿no es cierto? Ahora vengo de nuevo a la diapositiva. Y ahora vamos a considerar esta lectura, ¿no es cierto? Vamos a considerar esta lectura de aquí que se tomó en el transformador que lo vamos a denominar como punto número A. ¿Sí?
Y ahí vamos a decir que hemos registrado una corriente en la fase A de 28 amperes, en la fase B de 12 amperes y una corriente en el neutro de 7 amperes, un voltaje entre A, B y un voltaje entre un voltaje AB de 240.4, ¿sí? Bien, y vamos a decir que en el punto de carga, ¿sí? En el punto de carga, que vamos a delimitar nosotros ahora cuál va a ser el punto de carga, vamos a tener un voltaje entre A neutro y entre B neutro de 120.5 y 120.3 y un voltaje B neutro, perdón, un voltaje AB de 240.8. Perdón, 240, no 240.8. Y un voltaje entre A neutro y un voltaje entre B neutro en el transformador de 120.1 y 120.3. A ver, el voltaje A neutro en el punto de carga va a ser 120, sí, vamos a dejarlo redondeado. Y el voltaje va a ser 240. Entonces, miren, con esa información, yo me regreso a mi planilla. Si yo me regreso a mi planilla, espérenme un momento hasta ubicarla. Yo me regreso a mi planilla y vamos a proceder a corroborar estos puntos. Vamos a decir que el poste E0, ¿sí? Va a ser el del transformador. Habíamos dicho que la corriente en ese punto iba a ser igual a 28 amperes. En la fase B iba a ser igual a 12 amperes. En la fase C no. Y que la corriente del neutro iba a ser 7 amperios. El voltaje a neutro iba a ser igual a 120,1. En el otro caso iba a ser igual a 120,4 y este 120,1. El voltaje entre las dos fases, ¿cierto? Va a ser igual a 240.05. Y bien, ahora vamos a considerar cómo que, miren, cómo que desde este poste de aquí, me confirman si se puede ver. Sí, claro. Miren, vamos a considerar que desde este poste de aquí, vamos a instalar una acometida para colocar un medidor hacia este predio de acá. ¿Sí? Vamos a colocar, perdón, para borrar. Vamos a colocar una acometida para dotar de suministro a este predio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería aquí la lógica? Miren, ¿cuál sería la lógica del tramo a analizar? ¿Estaría bien analizar todo el tramo hacia arriba y hacia abajo? ¿O solo me interesaría revisar el tramo hacia abajo, el recorrido hasta llegar hacia acá? ¿Qué creen ustedes? Si analizamos por flujo de carga. ¿No es cierto? Por flujo de carga, ¿qué significa que por aquí salga? ¿No es cierto? Por aquí haya registrado 28 amperios en la fase A y 12 amperios en la fase B. ¿Qué significa aquí? ¿No es cierto? Es un punto de acoplamiento donde están saliendo las corrientes que demandan los transformadores que van hacia acá, los medidores, perdón, que van hacia acá y los medidores que están hacia acá. Entonces,
si yo voy a analizar, instalar una acometida hasta este punto, voy a analizar el flujo hacia acá. ¿Ok? Entonces, ¿para eso qué necesito? Longitud desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Número de usuarios que tengo. Y para acá también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a mí me interesa determinar qué cosa. La cargabilidad del transformador. Y para determinar la cargabilidad del transformador tengo que analizar qué está sucediendo con todos los puntos que él está alimentando. Entonces, nuevamente vamos a regresar al SIG, perdón, al SIG, a la plataforma de la ERSA. Y me ayudan ustedes anotando, ¿sí? Me ayudan anotando. Me ayudan anotando las dimensiones que voy a seleccionar. Miren, aquí vamos a decir que va a ser el punto E0. ¿Sí? Acá vamos a decir que va a ser el punto E1. Acá vamos a decir que va a ser el punto E2. Acá va a ser el punto E3. Vamos a decir que esta de acá va a ser el punto E4, el punto E5, el punto E6 y el punto E7. ¿Ok? Entonces, miren, hasta ahí yo tengo trazado todo el recorrido. Entonces, ahora me interesa saber la distancia que hay desde E1 hasta E2. Eso me ayudan anotando, por favor, para luego proceder a hacer los cálculos respectivos. Entonces, miren, vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí con... en metros, vamos a determinar que desde este punto hasta este punto hay 39.5 metros desde E0, perdón, desde E, a ver, no, espérense, desde E0 vamos a determinar que desde E0 hacia E1 hay 32.5, desde E0 hacia E1 hay 32.5, desde E1 hasta E2 sí, desde E1 hasta E2, o vamos a borrar mejor esto. Y vamos a decir que desde E1 hasta E2 hay 40.2 metros. Desde E1 hasta E3, vamos a decir que va a haber hasta ahí 24.5, y desde ahí déjenme ver cuánto hay hacia acá, que hay un punto de cruce. Desde acá hasta acá
27.12 metros. Ahora vamos a analizar desde E0. Vamos a analizar desde E0. Hacia E5, porque en E4 no tengo nada. Hacia E5. ¿Sí? Vamos a analizar que desde E0 hasta E5 hay 32.6 metros. Voy a borrar. Ahora voy a analizar desde E5 hasta E7. Hay en total 47.4 metros. Desde E5 hasta E7 hay 47.4 metros. Y desde E5 hasta E6 hay 33.5, vamos a redondear. Desde E5 hasta E6, 33.5 metros. Bien. Ahora vamos a determinar el número de usuarios que hay en cada tramo. En E0, ¿no es cierto? ¿Cuántos usuarios habrán en E0? ¿Cuántos usuarios habrán en E0? 3. En E0, verán que en E0 está el transformador. ¿Cuántos usuarios abastece el centro de transformación? ¿Cuánto salió? 15 creo que era, ¿no? ¿O 16? 15. Entonces, miren, vamos a trabajar que es un usuario tipo C, ¿sí? Vamos a trabajar que es un usuario tipo C. Entonces, miren, en E0 hay 15 abonados. Ahora, desde E0 hasta E0, ¿cuántos abonados habrá? No se entendió, ingeniero, se solaparon las voces. Sí, deje, voy a cortar, no, es que no puedo apagar porque necesito interactuar. Pero tengan cuidado, miren. Desde E0 hasta E1, ¿qué puedo hacer yo? ¿Analizar todos estos medidores, no es cierto, en esa corrida? ¿O puedo analizarlos cuando los analice desde E0 a E5? Pero en este caso voy a analizarlos desde E0 hasta E1. ¿Cuántos medidores habrán si ya considero estos medidores de aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidores, ¿no es cierto? Entonces, desde E0 a E1, ¿cuántos medidores hay? Ingeniero, los dos últimos no estarían a E3, pertenecientes a E3. No, esos serían solo cuando esté en el punto E3. Ah, ya. Sí, ¿verdad? Entonces vamos sacando. En E0 hay 15 usuarios, ¿sí? En E1, ¿cuántos usuarios hay? En E1. 12. En E1, no, solo en E1. En E1 hay 5. No, solo 3 usuarios. Al último ya les explico cómo vamos a hacer. Vamos sacando solo por puntos. En E2, ¿cuántos usuarios hay? Ninguno. E2 no tiene usuarios. No hay ninguno, pero hay una luminaria de 150 watts, 240 voltios, factor de potencia 0.92. ¿Verdad? En sí. E3. 2. Dos usuarios más, una luminaria, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, miren, ahora vamos a analizar cuántos usuarios hay en total desde E0 hasta E3. En E0, ¿cuántos usuarios tengo? 15, ¿no es cierto? Que son todos los usuarios que están saliendo. Miren, para dejar claro esto, voy a analizar esta situación.
¿Sí? Voy a analizar este recorrido. Entonces, miren, de E0, cuando estoy de E0 a E1, ¿cuántos usuarios tendré? Cuando estoy de E0 a E1, ¿cuántos usuarios tendré? ¿Cuántos? 6. No, miren, cuando estoy de E0 a E1, ¿tendré qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 usuarios, más las luminarias. No sé si me entienden. Cuando estoy, miren, desde aquí hacia acá y hacia acá. Borré los puntos, pero no, los postes, pero no importa. ¿Sí? Cuando esté desde E0, ¿cierto? Habíamos dicho que iba a ser igual a E0, E1, E3 y E2, ¿verdad? Entonces, miren, cuando estoy desde este punto, déjenme de nuevo colocar las etiquetas, por favor, porque borré sin querer. Este era E0. Este iba a ser igual a E1. Me corrigen si estoy mal. Este iba a ser igual a E2 y este iba a ser igual a E3. Y vamos a tener acá E4. E5. E6. Y E7. ¿Ok? Entonces, miren, cuando voy, un momento, por favor, cuando voy desde E0 hasta E3, ¿cuántos usuarios tengo en ese tramo? 8 usuarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 usuarios. Ocho. ¿Y cuántas luminarias? 3, 4 luminarias. Ya miren, cuando voy de E0 a 3 tengo 8 usuarios más 3 luminarias, ¿verdad? Ahora, vamos sacando los siguientes datos. Cuando voy de E0 a E5, ¿serían 4 luminarias? O sea, ¿o la de E0 no cuenta? No, no, sí cuentan, por eso estoy analizando de E0 a E3. Pero verán, esas 4 luminarias. Cuando voy ahora de E0 a E5, ¿cuántas habrían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luminarias, ¿verdad? Medidores. Entonces, cuando voy de E0, ¿no es cierto? A E7. Perdón, a E5. ¿Cuántas luminarias tendría? Una. No. A E5 no es una. A E5. 4. E0, a E5. 4 sería ahí. 3. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Seguros? Acuérdense cuando iba de E0 a E3. Ahora, estos medidores de aquí ya no se suman en E0 porque ya los consideré en este sentido. Ahora voy de E0. Cuando voy de E0 a E7, ¿cuántos usuarios tengo entonces? Cuando voy de E0 a E7. 7. 7 usuarios, ¿no es cierto? 7 usuarios más ¿cuántas luminarias? 3. 3 luminarias. ¿La luminaria que está en el poste 0 ya la consideramos antes? Sí, la bandera. Ya la consideramos. Entonces, 1, 2, 3, más 3 luminarias. Ok, ahora cuando estoy en el tramo E4, E5, ¿cuántas luminarias hay? Perdón, ¿cuántos medidores hay? En el tramo E4, E5. 6. 2, 4, 5, 6. No. A ver, en el tramo E4, E5 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7
¿Y cuántas luminarias? Las tres. Más tres luminarias, yo tengo 7 usuarios más 3 luminarias. Ahora, cuando voy del tramo E5 al tramo E6, ¿cuánto? Seis usuarios más cuántas luminarias, más dos luminarias. Dos. Ahora, cuando voy del tramo E5 al tramo E7, directo en el tramo E7, ¿cuántos usuarios tengo? Cuando voy del tramo E5 al E7. ¿Cuántos tengo usuarios? Un usuario más una luminaria, ¿verdad? Ahí hagamos una corrección. Del tramo E5 al tramo E6, solo sería una luminaria, ¿verdad? Ahí hay un error. ¿Sí o no? No lo entiende, ingeniero. Voy a hacer una captura de pantalla y pasamos al archivo de Excel, ¿sí? Para explicar mejor ahí. Para ir construyendo ya ahí en el Excel. Si no, aquí no podemos ver. Déjenme hacer una captura de pantalla con estas. Espérenme un momento. Ya, espérenme un momentito hasta hacer una captura de pantalla y poderme pasar al Excel como tal. Bien. Un momento. Eso. Ya, un momento, voy a pasar a la captura de pantalla. Ya. ¿Me confirman si se puede ver ahí? Sí, ingeniero. Ya, bien. Antes de pasar al análisis de las cargas, me olvidé hace un momento de explicar esto. Aquí vamos a delimitar aquí en este momento, vamos a delimitar que, ¿no es cierto?, desde E6 yo voy a proyectar una carga hasta donde habíamos dicho, hasta aquí, ¿no es cierto? Vamos a proyectar una carga hasta ese punto. ¿Cuánto representa esta carga? Lo que habíamos calculado, 5 punto algo. Pues bien, entonces nosotros vamos a decir que la medición, ¿no es cierto?, E2, se hizo en el poste E6, ¿sí? Esa va a ser mi medición en el terminal, nodo terminal, donde yo voy a instalar mi medidor. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve a mí estas corrientes como tal? Con estas corrientes y la capacidad del transformador, que era de 15 kVA, yo debo determinar en qué nivel de carga está el transformador. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿No es cierto? La demanda máxima del transformador, si ejecuto la ecuación, va a ser igual a ¿qué cosa? A la sumatoria de las corrientes, ¿sí?, dividido entre el voltaje y dividido entre 1000, ¿no es cierto? Eso me dice el nivel de cargabilidad que va a tener el transformador, en este caso que va a ser de 4,81 kVA. ¿O qué significa eso? Si a un transformador de 15 kVA, ¿no es cierto?, en sus placas características, ¿ustedes qué van a encontrar para este transformador?
Ustedes en las placas características van a encontrar que este transformador de 15 kVA, ¿no es cierto?, puede alimentar una corriente, ¿sí?, de 62.5 amperes o esta dividido para 2, ¿no es cierto?, entre fase y neutro. Entonces, esta corriente de aquí representaría al 100%, ¿no es cierto?, de cargabilidad del transformador, que esto representaría ¿cuánto? 15 kVA. Ahora, con las corrientes que tenemos ahí, se está determinando, ¿no es cierto?, que el transformador está cargado con 4,81 kVA, lo que representa un 32%, ¿no es cierto?, a la fecha. ¿Sí? Este valor de aquí lo vamos a determinar en este momento para ver si soporta o no la entrada de esa nueva carga. Entonces, este valor de aquí, ¿cuál valor iba a ser? ¿No es cierto? Va a ser el valor proyectado, que era de 5,76 kVA, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? El actual. Déjenme ver si se... No se cogió. Esto va a ser igual al valor proyectado, ¿no es cierto? Más el valor actual, que va a un valor de 10,58. O sea, ¿qué representa eso? Que el transformador, con la entrada de esa nueva carga, va a estar cargado a un 70,50%, ¿no es cierto? ¿Sí? 70,5%. No sé si me entendieron esa parte de ahí. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir lo último? Ya. Con las dos corrientes, ¿no es cierto?, que yo medí en la salida del transformador, en el punto E0 que está el transformador, ¿qué cosa digo? Esas dos corrientes me representan, llevado a kVA, 481 kVA, que sería la demanda actual que tiene ese transformador. Ahora, ¿cuál es la cargabilidad actual? Si 15 kVA es el 100%, ¿no es cierto? Este valor de aquí para 4,81 sería el 32,08%, ¿no es cierto? Entonces el transformador actualmente estaría cargado al 32,08%. Si entran los 5,17, que fue los 5,76 que calculamos por esta vivienda con estos dos plantas, representaría la sumatoria de esa demanda proyectada más la demanda actual de 10,58 kVA, lo que representaría que el transformador estaría cargado al 70,50%, ¿sí? O estaría cargado al 70%. No sé si me entienden hasta ahí lo que trato de explicar. La entrada de esa nueva carga representa que el transformador quedaría con 10,58 kVA de demanda y quedaría cargado, ingeniero, al 70,5%. Dígame. En el 481 es la demanda que está actualmente el transformador. La actual, de acuerdo a las corrientes que se midieron en la salida del transformador. Estas dos corrientes, ¿no es cierto?, es la sumatoria de las dos. La transforman a kVA y obtienen la cargabilidad actual del transformador. Esta demanda actual representa el 32,08% de cargabilidad. Si a esta demanda se le suma la proyectada, que es de 5,76, ¿qué cosa entraría? Una nueva carga que representa que el transformador va a quedar cargado al 70,50% de cargabilidad, o lo que es 10,58. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo determinado este porcentaje de cargabilidad, procedo a hacer mi análisis. ¿No es cierto? De acuerdo a la siguiente tabla. Recuerden que la caída de tensión máxima o admisible
En el sector urbano va a ser de 4,5. Entonces ahora vamos a proceder a codificar mi tramo E0 a mi tramo E1. Entonces, miren, en este caso, ¿qué tenemos? Yo ya determiné, ¿no es cierto? De acuerdo a la medición de corrientes, ya determiné qué cosa, que el transformador como tal soporta, ¿no es cierto?, la entrada de esa nueva carga. Entonces, para mi análisis de caída de tensión, ¿será necesario hacer el análisis para acá o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿En caída de tensión? Sí. ¿Será necesario hacer mi análisis para acá de caída de tensión y mi nueva acometida va a estar aquí en este punto? No. No es cierto. Entonces, mi análisis solo sería hacia dónde la caída de tensión. Mi análisis sería de caída de tensión hacia acá, ¿verdad? Porque aquí se va a proyectar el nuevo medidor, ¿correcto? Entonces, procedemos, miren, a hacer ahora sí la configuración de la tabla de caída de demandas. Entonces, miren, del tramo E0, del tramo E0 a E5, ¿cuántos usuarios hay? Del tramo E0 a E5, ¿cuántos usuarios hay? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el usuario de E7. Entonces, miren, del tramo E0 a E5 tendría qué cosa. Todos los medidores que están en ese tramo, ¿no es cierto? En E5 solo hay 1, 2, 3, 4, 5 medidores, no, 6 medidores. En E6 no tengo nada, tengo una luminaria, y en E7 tengo un medidor más una luminaria. O sea, en el tramo E0, E5 tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luminarias, perdón, 7 medidores y 2 luminarias. ¿Verdad? Entonces, miren, vamos a codificar E0, E5. ¿Qué longitud hay entre E0 y E5? 32,6 metros. ¿Número de consumidores? 7 consumidores. ¿Cuánto habíamos dicho que eran? ¿Cuántas luminarias? Dos. Entonces calculen 150 a factor de potencia 0,92. ¿Cuánto les da en KVAs? 150 a factor de potencia 0,92 les va a dar, y esto llevémoslo a KVAs, dividido para 1000. Les va a dar 0,16, pero eran, ¿cuántas luminarias eran? Dos, ¿no? Dos. Entonces aquí vamos a multiplicar por 2. Esas serían las luminarias que están hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me hace falta saber aquí del circuito? Número de fases, ¿sí? O la configuración de fases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más me hace saber, miren? ¿O qué más me hace falta saber aquí? El tipo del calibre conectado y el FDV para ese calibre. Entonces, nuevamente me regreso a la plataforma, ¿sí? Y vamos a ver qué conductor es el que está instalado en este tramo. Entonces, miren, confirma si pueden ver ahí la plataforma,
¿Lo que estoy proyectando? Sí, ingeniero. Sí. Miren, ¿qué conductor es? ¿Es un conductor ACCR? La fase, y es un conductor ACCR número 4, el neutro. Sí, y ese va a ser una configuración. Déjenme ver qué es el poste. Va a ser 1, 2, 3, 4, ya. Es una configuración la que voy a proyectar. Entonces, miren, este era un... a ver, déjenme ver nuevamente los datos, anotar. Este va a ser un conductor número 2 y un conductor número 4 al neutro. Regreso a mi tabla. Regreso a mi tabla y digo que la configuración de este va a ser dos fases, tres conductores, ¿no es cierto? Dos fases y un neutro. Ahora, vamos a la tabla. Ayúdenme a ver en la tabla de los FDVs, ¿sí? Ayúdenme a ver en la tabla de los FDVs qué FDV le corresponde a esta configuración. Vayan al manual de construcciones. Vamos a ver para un conductor de red desnuda de baja tensión. Para una configuración, dos fases, tres conductores. Dos, ¿no es cierto? Era dos la fase y dos el neutro. 250, corroboran si está bien. Entonces, miren, ¿a qué se refiere este valor de aquí? ¿Corroboró bien este PDV? Está bien, ingeniero. Sí, está bien, ya. Vamos a ver. Déjenme revisar un asunto. Vamos a ver cuánto es la caída de tensión hasta ese punto. Ya, déjenme regresar. A ver, entonces estaríamos hasta aquí. Sería B por C. Vamos a ver si está multiplicándose B por C. No, aquí hay un error. Aquí sería B por C. ¿Verdad? No, esto es B por C. B por C, 250. Entonces, miren, hasta aquí voy a tener una caída de tensión de cuánto, de 0,91. No sé si corroborarán si está bien en la hoja. Me parece que estaba mal seteado el cálculo. Ustedes pueden ver en la parte de acá arriba lo que hay que ir haciendo. Corroboren si está bien ese valor. Sí, ingeniero. ¿Sí está bien? Déjenme ver si está bien. Sí. Sería B por número de consumidores. Sí, B por número de consumidores. Ya.
Entonces, miren, esa sería la caída de tensión hasta ese punto, ¿verdad? A ver, espérame, ahí creo que tengo un error. Esto sería B por... Espérame un momento, aquí corroborar, me parece que me he equivocado haciendo la tabla. Esto sería... No, por la demanda máxima. No. Sí, por la demanda máxima proyectada, ¿es verdad? Sí. Sí, sí, ahí tengo un error en la esta. Aquí hay que corroborar, hay que corregir esto. Entonces sería aquí, miren, aquí sería este valor por la demanda máxima proyectada, ¿verdad? Sí, por 0.33. Ahí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces aquí hagan la corrección que esto es B por D, ¿no? Ok. Entonces, miren, hasta ahí tendría mi caída de tensión, ¿no es cierto? Tendría mi caída de tensión proyectada hasta ese punto que sería de 0,04. ¿Me corroboran si se puede ver ahí lo que estoy proyectando? La tabla. Sí, ingeniero. Sí, ya. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente tramo. Vamos a ver el tramo... En E4, vamos a ver el tramo E4-E5. ¿Sí? El tramo E4-E5. A ver, analizamos ahora cuál fue E0-E5, ¿no? No, el tramo E5 al tramo E7. E6, perdón, al tramo E6. Ahora vamos a analizar E5 al tramo E6. O no, al E6 dejémoslo para el final. Al E6 dejémoslo para el final porque ahí es donde está conectada la nueva demanda. Entonces, desde E5 hasta E7, ¿cuántas cargas hay conectadas? De E5 a E7. No sé si me escuchan. 7 cargas. No, ¿cómo que 7 cargas? Solo la del medidor y la de la luminaria, ¿verdad? Dense cuenta que cuando analizamos E0, E5, ¿no es cierto? Ya estuvimos analizando todas las cargas. Ahora desde E5 hacia E7, pues estamos analizando solo lo que envía qué cosa. Desde E5 hasta E7, que sería una luminaria y un medidor, ¿correcto? Longitud. ¿Cuánto era la longitud? 47.4. ¿Cuánto? 47.4. 47.4. Número de consumidores, 1. Esto de aquí sería lo mismo, pero por 1. El restante sería lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estaría bien lo que dice ahí? ¿Esta caída de tensión sería esa o no? ¿Con cuál? Con la anterior, ¿verdad? Entonces ahí habría que sumarla con la anterior, ¿verdad? Entonces sería esa más esta de aquí, ¿verdad? Ahora vamos a analizar desde el tramo E5 al tramo E6. Ok, vamos a analizar desde E5 al tramo E6. Número de metros. 33.5. 43.5. Ahora, número de consumidores. ¿Cuántos hay? ¿El nuevo? El nuevo consumidor. Bueno.
El nuevo consumidor sería, ¿verdad? El nuevo consumidor. Entonces, ¿cuánto sería hasta ahí? ¿Cuánto era lo que habíamos proyectado? Déjenme regresar a mi cuadro de cargas para poner 5, esperen, aquí me está redondeando. Número de consumidores 1. Demanda máxima proyectada, ¿cuánto es? La que habíamos calculado. No sé si se dan cuenta que aquí faltó algo. No sé si se dan cuenta que aquí faltó algo. En ese rango es 5. Varios donde la demanda se manda. Sí, y para 7 usuarios tipo C es de 7,75. Ahora, el de acá, perdón, más... ¿Puedes repetir eso? Es que se me fue el internet y no lo entendí. Entrecortó, ingeniero. Está bien. No sé si se dieron cuenta que aquí no colocamos lo que representa 7 usuarios tipo C. Sería más los 7 usuarios que ustedes van al anexo 3. Para 7 usuarios tipo C es 7,75. ¿Sí o no? Corroboren. ¿Sí o no? Sí. Ahora de E5 a E7 no hay ningún. Ah, no, hay un usuario ahí, ¿no? Más 1,33. Tenemos esa caída de tensión. Y ahora desde E5 a E6, ¿no es cierto? Es la carga que yo proyecté. ¿Sí o no? Conductor, lo mismo. Bien, ahora, desde, déjenme ver cuál es el poste este, el poste ese ya. Ahora vamos a decir que desde E6, ¿sí? Desde E6 hacia mi medidor, voy a tener una longitud, pongámosle de 20 metros, ¿sí? O sea, desde el poste al medidor. Número de consumidores, 1. Esto va a ser el mismo. ¿No es cierto? Lo mismo proyectado. La configuración va a ser la misma. ¿No es cierto? Ustedes pueden ver la acometida de su casa. Va a ser 2 fases, 1 conductor. Entonces, ahora vamos a decir que vamos a trabajar con un conductor múltiplex de aluminio. Vamos a la tabla. Bien, pero para decir qué conductor voy a seleccionar, ¿cómo lo hago? Voy al cuadro de cargas y digo, calculen cuánto es la corriente para 5,76 kVA y díganme qué conductor seleccionamos. Para 5,76 kVA, díganme qué conductor seleccionamos. Díganme qué conductor seleccionamos. No sé si me escuchan. Para 5,76, ¿qué calibre seleccionamos?
Miren qué conductor o qué corriente va a estar circulando por cada fase, 22 amperes. Entonces, para 22 amperes, ¿qué conductor será? ¿Qué calibre? Bueno, por... No. Voy a decir por simple inspección, voy a ir a la tabla número... Ensamblado no. Voy a trabajar con un conductor de cobre, ¿sí? Voy a decir que voy a trabajar con un conductor... voy a decir calibre 6.6, ¿sí? Para... Calibre 6.6, estoy en la página 45 del manual de construcciones, un calibre 6.6. Para dos fases, tres conductores, me dice que va a ser un coeficiente de 100,85, ¿sí? Dos fases, tres conductores, un coeficiente de 185. Y me dice que... Eso, por ese valor. Bien, ahora, ¿qué más puedo? No sé si me entendieron esa parte de ahí. No, ingeniero, no lo entendí yo. Ya les explico, no, déjenme abrir el manual de construcciones para explicarles mejor desde ahí. Déjenme abrir el manual de construcciones. El manual de construcciones ya. Momento para ir a la página 45. 43 445. Ya miren, me confirman si pueden ver ahí la tabla, esta tabla. Yo selecciono, me confirma ya, miren, yo selecciono este conductor, voy a decir que va a ser un conductor número 6 para las fases y número 6 para el neutro. Entonces, ¿qué voltaje es el que estoy trabajando? 240-120, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál configuración es? Dos fases, tres conductores, 185. ¿Sí? Regreso a mi plantilla. Regreso a mi plantilla. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, señor. Ya, entonces, mire, para el que me preguntó qué estoy haciendo, hasta aquí habíamos calculado hasta el poste, ¿verdad? Hasta aquí, hasta E5 es 6. Ahora, del poste E6, ¿sí? Del poste E6, ¿qué estamos diciendo? Que desde el poste E6 yo voy a alar una acometida 20 metros hasta la vivienda nueva, ¿verdad? Hasta la cerca, hasta la reja, ¿verdad? Hasta ahí van a haber 20 metros, un usuario, la potencia que calculamos. La configuración va a ser un circuito dos fases, tres conductores, 240 volt, fase, 120, fase neutro. Entonces estamos diciendo que vamos a utilizar un conductor. Miren, aquí hay un error. Había que colocar el tipo de conductor. Habíamos dicho que para este iba a ser ¿qué cosa? Un conductor. Este iba a ser, ¿cuánto era el conductor que habíamos visto en el manual?
Ya, iba a ser un 2, 2 por 2 ACR más, ¿qué cosa? Un 4. ¿Sí? Dos conductores para la fase, un conductor para el neutro, ¿no es cierto? Es conductor desnudo. Esto está bien. Esta es la configuración. Bien. Ahora, ¿qué habíamos dicho que va a ser? Dos conductores por número 6 más un conductor número 6 para el neutro. Y este va a ser un conductor de cobre. Entonces, para el que me había preguntado, de aquí es 6 al medidor, ¿no es cierto? Es desde el poste, o sea, desde aquí hacia el medidor 20 metros. ¿Sí? La demanda que habíamos proyectado para ese usuario es 5,76. La configuración, tipo de conductor, coeficiente. Hacemos la operación, determinamos caída de tensión y la caída de tensión acumulada. Pero ahora yo podría decir también desde el medidor, ¿no es cierto? Desde el medidor hacia mi tablero general de distribución, ¿no es cierto? Vamos a decir que desde el medidor al tablero general de distribución, qué sé yo, van a ver 17 metros. Configuración o número de usuarios 1, la demanda que va a circular por ese conductor va a ser esta de aquí. Configuración va a ser la misma. El calibre del conductor, ustedes deciden. ¿Sí? Ustedes lo deciden. Entonces, para este caso, yo voy a seguir manteniendo esta configuración. Y mi caída de tensión será de 3,3, ¿no es cierto? Entonces, miren, hasta ahí yo estaría determinando, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la corriente medida en el secundario del transformador en un horario de máxima demanda, este transformador como tal soporta, ¿no es cierto?, soporta la entrada de un nuevo usuario. ¿No es cierto?, soporta la entrada de un nuevo usuario. ¿Cuál es la demanda máxima admisible? 4,5. ¿Cuál es la demanda que me estaría dando? 3,3, ¿verdad? No sé si estamos claros hasta ahí con este procedimiento. ¿Me confirman si estamos claros para poder continuar? ¿Sería correcto hacer el análisis de caída de tensión para acá? Si para allá no voy a instalar ninguna carga. ¿Qué dicen? No. ¿Qué dicen ustedes? Sería un cálculo innecesario, ¿verdad? Sería un cálculo innecesario porque su lugar de análisis es desde E0 hasta E6. ¿Ok? No sé si estamos claros ahí. Sí. Sí. Miren, entonces yo parto de E0 y termino haciendo el análisis desde el medidor hacia el tablero general de distribución, que es donde van a estar alojados los breakers que van a proteger a cada uno de los circuitos de iluminación, tomas especiales, entre otros elementos. Entonces, repito, ¿cuál es el procedimiento? Primero se hace el análisis de cargas, se determina la carga proyectada, se va a las lecturas del transformador, ¿no es cierto? Este habíamos dicho que era el transformador, un transformador número, un transformador
de 15 kVA y era el transformador número, no recuerdo qué transformador habíamos dicho, el transformador 16620, ¿no es cierto? Que es el que, sí, el que hicimos el análisis. Entonces, la lectura de este transformador, ojo, les di una lectura que yo tenía, ¿sí? Puede ser real como no puede ser real. Pero este transformador de 15 a lo mejor actualmente tiene más, está más cargado, ¿sí? Yo les di una medición, pero puede o no. Pero, digamos, el procedimiento es ese, medir, ¿no es cierto? Medir la corriente a la salida del transformador en un horario de máxima demanda, los voltajes, y medir los voltajes en el nodo desde el cual se va a hacer la derivación para su acometida del medidor. Entonces, con esa información que analizamos nosotros, es si para esa corriente que está circulando actualmente por la fase A más la B, transformado en kVA, ¿cuánto es la demanda actual que está sirviendo ese transformador? Ahora, de esa demanda, si 15 kVA es el 100%, 4,81 representaría el 32% de cargabilidad. Ahora, los 4,81 más lo que proyectamos, 5,17, me da 10,58 kVA. O lo que representaría 70,5% de cargabilidad. O sea que el transformador todavía tendría, ¿qué cosa? Un 30% de disponibilidad, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería el comentario? Ya luego de hacer el estudio de cargas, ¿no es cierto? ¿Con qué concluiríamos? Que de acuerdo al análisis efectuado, el transformador número tal soportaría la entrada de esta nueva carga de tanto, ¿no es cierto? De acuerdo a los cálculos efectuados. Voy a regresar nuevamente a la diapositiva para concluir. Recordarán que en esta lámina como tal modificamos las corrientes y los voltajes. Entonces, miren, una vez que hicimos el cálculo de las caídas de tensión, ¿no es cierto? Determinamos cuál era la máxima caída de tensión que se produce hasta el tablero de distribución. Una vez que tenemos todos esos elementos de cálculo, ¿sí? De acuerdo a las planillas establecidas, ya que es una matriz general, nosotros procedemos a armar nuestra memoria técnica con los siguientes elementos: datos generales, antecedentes del por qué hicieron el estudio. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el antecedente? ¿No es cierto? El transformador número tal abastece tantas cargas y se necesita proyectar una nueva vivienda. Ese sería el antecedente, ¿no? Los objetivos del estudio, ¿cuál sería? Determinar si la entrada de esta nueva carga, si por la entrada de esta nueva carga el transformador tendrá capacidad para soportarla. Luego de eso, el estudio de la demanda, que es lo que hicimos, donde habría que plasmar en redacción qué es lo que hicimos y qué demanda es la que proyectamos. Y luego del análisis, en qué estado de cargabilidad quedará el transformador. La acometida en baja tensión, cómo quedará configurada, características. El tablero de medición, cómo estará conformado, características, que somos de ver más adelante. Y concluiríamos con presupuesto, ¿sí? En el presupuesto aún todavía no voy a abordar porque me interesaría ver unos asuntos más para de ahí sí ya explicar los dos tipos de presupuesto que vamos a trabajar. Y en anexos se respeta el orden, ¿sí? Que estoy proyectando. El anexo 1, cuadro de análisis y cargas de distribución por fases. El anexo 2, cálculo de caída de tensión en acometida aérea. Anexo 3, medición de tensión y corriente. Anexo número 4, lista de materiales para acometida del sistema de medición. Anexo 5, fotografía del poste para el arranque de la acometida aérea proyectada. Y el anexo 6, planos del diseño eléctrico propuesto. Entonces, miren, ese sería el procedimiento cuando ustedes van a solicitar, ¿no es cierto?, a la empresa eléctrica, donde estén, que les instale un nuevo medidor. Ya sea porque se amplió la vivienda, porque se va a construir una nueva vivienda,
¿sí? Se va a ampliar una nueva oficina, ¿sí? Entonces, en ese escenario, el procedimiento que se debe seguir para solicitar un nuevo metro contador es el que les expliqué. Como ustedes pueden corroborar, toda la información del sistema como tal, excepto las mediciones, porque esas mediciones se las tienen que tomar a la salida del transformador y en el poste donde se va a hacer la derivación, ¿sí? A excepto de las mediciones, toda la información está en el sistema, ¿no es cierto?, de la empresa eléctrica o en esta plataforma de georreferenciación, que podemos obtener toda la información del sistema. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o podemos concluir el día de hoy. Bien, si no hay ninguna pregunta, señores, hasta ahí concluimos el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.